Lo que estás viendo en pantalla son justo las imágenes de supuestos inventos que fueron creados a partir del conocimiento tecnológico de Tartaria, una vasta región en Asia que abarcaba partes de lo que hoy es Rusia, Asia Central y Mongolia. En este caso estamos ante un invento antigravitacional. Tan solo imagina el adelanto tecnológico que se tenía tomando en cuenta en que Tartaria se mantuvo vigente desde la Edad Media, específicamente desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Se dice que estos adelantos tecnológicos para la época fueron los que propiciaron que Tartaria, al ser una avanzada y poderosa civilización global, terminara deliberadamente borrada de la historia oficial por intereses internacionales. Defensores de teorías sugieren que hubo un reseteo histórico para ocultar la existencia de Tartaria y sus logros tecnológicos y culturales. Se dice que Tartaria tenía ya la capacidad de crear aeronaves tipo platillos voladores. De ahí a que actualmente se sospeche que parte de los avistamientos en el cielo de extraños objetos pudieran ser obra humana que se ha venido perfeccionando a partir supuestamente del conocimiento antigravitacional surgido en Tartaria. Otro de los supuestos inventos eran los nombrados botes helicópteros, tal y como lo observas en pantalla. La monoyanta fue otro de los innovadores inventos. Cortadora de césped automática. Los tártaros, maestros en el arte de la ingeniería y la ciencia, habían desarrollado tecnologías que parecían pertenecer a un futuro lejano. Entre sus más impresionantes creaciones se encontraban los vehículos antigravitacionales que desafiaban las leyes de la física conocidas. Estos vehículos, descritos en los antiguos textos como naves celestiales, eran capaces de flotar y moverse sin esfuerzo a través del aire. Las ciudades de Tartaria, ocultas bajo capas de tierra y tiempo, mostraban una arquitectura imposible para su época. Edificios que parecían desafiar la gravedad se elevaban hacia el cielo, sostenidos por fuerzas invisibles. Los tártaros habían dominado una fuente de energía limpia y casi ilimitada, que no solo alimentaba sus vehículos y ciudades, sino que también les permitía desafiar las barreras del espacio y el tiempo. La historia cuenta que estos avances tecnológicos no eran meros caprichos de una civilización avanzada, sino el resultado de una profunda conexión con el conocimiento ancestral y una comprensión del universo que iba más allá de la mera observación. Los sabios de Tartaria habían descubierto la clave para manipular la energía gravitacional, un secreto que guardaron celosamente. Sin embargo, la envidia y el temor de las potencias vecinas llevaron a la caída de Tartaria. En una serie de conflictos que sacudieron la región, la civilización fue destruida y sus secretos fueron enterrados. Hoy en día, arqueólogos y científicos buscan incansablemente las pruebas de la existencia de Tartaria y sus tecnologías perdidas. Cada descubrimiento plantea más preguntas que respuestas, dejando a la humanidad maravillada y pensativa sobre lo que realmente ocurrió en esa tierra olvidada. ¿Qué otras maravillas y conocimientos aún yacen ocultos bajo el velo del tiempo? Tan solo imagina si alguna vez lográramos descifrar todos los secretos de Tartaria. ¿Cómo crees que cambiaría nuestra comprensión del mundo y el universo? They're ancient, these buildings. There's a whole city underneath this city. They've been burned all the major cities, the major energy centers. Our ancestors set up these energy centers that we call Philadelphia, New York, Boston, Atlanta, Detroit, right? Chicago, Miami, Los Angeles, they are energy centers. They're not where they are in huge, large cities just because of some coincidence. There's energy and power in these places. London, Rio de Janeiro. Giro de 180 grados y actualizando el tema de la Antártida, se tienen datos de este continente que seguramente te inquietarán. Esto es lo que se ha comenzado a comentar, pero que, cabe señalar, es únicamente presentado sin aseverarse que es real. Por favor, muy atentos.
Aparentemente, existen fotos filtradas para mostrarnos que están tratando de encubrir algo grande debajo del hielo. En 1912, el capitán Robert Scott dirigió una expedición al Polo Sur para mapearlo y tomar algunas fotografías de cierta zona de la Antártida. Esto fue 47 años antes del Tratado Antártico de 1959, un tratado que restringió fuertemente los viajes turísticos a la mayor parte de la Antártida, supuestamente como protocolo de seguridad. Estas fueron las fotos publicadas por National Geographic de la expedición. Solo una aventura divertida y familiar. Pero podría haber algo más que eso. La historia dice que Robert Scott y su equipo fueron allí para mapear el Polo Sur. Y estas fueron las fotografías que se tomaron, que estaban ocultas al público y supuestamente se filtraron recientemente. Ruinas antiguas, estatuas, incluso lo que parecieran antiguas pirámides de alguna civilización perdida hace mucho tiempo que no quieren que nadie sepa. La parte más extraña es que en marzo de 1912, solo 2 meses después de que se tomaron estas fotografías, Robert y todo su equipo fallecieron en su viaje de regreso a casa debido al hambre y el frío extremo. Se dice que estas fotografías fueron recuperadas más tarde por algún grupo de búsqueda que las encontró. Cabe señalar que hay quienes mencionan que estas fotos son totalmente falsas, pero incluso los mapas antiguos pintaron la Antártida de verde. Este mapa de 1512 incluso muestra América del Sur conectándose con la costa antártica con precisión increíble. La Antártida es el doble del tamaño de Australia, y se pensaba que estaba libre de hielo hace 6.000 años. Se supone que creemos que los humanos antiguos lograron abrirse camino por todos los continentes del mundo, incluso descubriendo las islas microscópicas del Océano Pacífico, y de alguna manera se saltaron la Antártida, incluso cuando era un paraíso verde. Mucha gente discute que estas ruinas antiguas no son reales. Pero de lo que se confirma es real son estas fotos de lo que parece una pirámide escondida bajo la nieve en la Antártida. Hay muchas fotografías que prueban que existe. Científicos incluso lo reconocen. ¿Crees que hay algo ahí abajo? ¿Serán acaso estas evidencias una realidad de lo que pueda estarse ocultando más allá del muro de hielo de la Antártida? ¿Crees que existió o exista una civilización perdida en este continente? Por favor, coméntalo. Los inquietantes descubrimientos de la Antártida a través de Google Earth se han venido sumando a la lista y cada vez resultan más extraños. Lo que estás por ver es justo lo que un usuario le tocó documentar en esta zona de la Antártida. Algunos se tratan de bases submarinas, otros más refieren que solo son detalles o fallas de la propia aplicación. No obstante, las formas y dimensiones plasmadas en la aplicación se muestran un tanto sospechosas. ¿Tú qué crees que pueda ser esto? Si hablamos de extraños descubrimientos en la Antártida, no podemos dejar a un lado un extraño proyecto llevado a cabo para la investigación en la Antártida. Estamos hablando de un proyecto que tendría en mente un auto que pudiera rodar por la Antártida con fines de investigación. Lo llamaron el crucero de nieve antártico, un proyecto ambicioso con características innovadoras para su tiempo. Sin embargo, enfrentó muchos desafíos y problemas técnicos. Una vez que llegó a la Antártida, el vehículo tuvo dificultades para funcionar correctamente en las condiciones extremas, como la incapacidad de moverse adecuadamente en la nieve y el hielo. Los gigantescos neumáticos de 3 metros de diámetro, diseñados para nieve blanda, no podían manejar adecuadamente el terreno resbaladizo y helado de la Antártida. El vehículo se hundía en la nieve en lugar de desplazarse sobre ella. Al final, se descubrió que los neumáticos traseros, cuando el vehículo se movía en reversa, proporcionaban una tracción ligeramente mejor en la nieve y el hielo. No obstante, incluso en reversa, el rendimiento del vehículo no fue suficiente para cumplir sus objetivos, y los problemas mecánicos y de diseño continuaron impidiendo su éxito. A pesar de su fracaso como vehículo de exploración, el crucero antártico intentó ser reutilizado como un búnker de investigación, ofreciendo refugio y un espacio de trabajo para los científicos en medio del vasto y desolado continente antártico. Pero las duras condiciones climáticas y los constantes problemas técnicos lo hicieron inviable. Finalmente, el vehículo quedó abandonado en el helado paisaje. Con el tiempo, fue lentamente sepultado bajo las capas de nieve, desapareciendo de la vista.
Hoy en día, yace oculto en las profundidades del hielo antártico, como un testamento silencioso de un ambicioso proyecto que nunca llegó a cumplir su promesa. No se tienen las coordenadas geográficas exactas del lugar donde quedó sepultado el crucero antártico. Después de ser abandonado en la Antártida, el vehículo perdió su ubicación precisa con el tiempo. Aunque hubo intentos en las décadas siguientes para localizarlo, hasta ahora no ha sido redescubierto. Su paradero exacto sigue siendo un misterio, sepultado en algún lugar bajo el vasto hielo antártico. Imagina que otros experimentos o inventos podrían estar ocultos bajo el hielo antártico, nunca revelados al mundo, esperando a ser descubiertos por futuras generaciones de exploradores. ¿Qué otros secretos podría estar guardando el continente más remoto de la Tierra? Por favor, comparte tu punto de vista. Prepárate porque, tal y como lo hemos estado haciendo en los últimos videos, te daré actualización del tema OVNI y extraños eventos que se encuentran sucediendo en el cielo en los últimos días. Eventos que seguramente te inquietarán. Frank, what in the... Frank. Documentales y más. Lo que estás observando en pantalla es justo una escena totalmente extraña. Se trata de la grabación de una esfera rojiza que aparece en el firmamento nublado y que es perfectamente distinguible debido a su intensidad. ¿Qué es eso? Hubo quienes atribuyeron esto a una bengala, otros más a una centella, un fenómeno atmosférico poco comprendido que puede llegar a resultar riesgoso debido a que guarda en sí gran cantidad de energía eléctrica. ¿Tú qué crees que pueda hacer esto? Por favor, comenta, ¿cuál es tu punto de vista? La siguiente escena igualmente te inquietará. Se trata de la grabación registrada por Jean Locke, un maestro de francés en Wiltshire, Inglaterra, que capturó algo asombroso desde su oficina. 7 orbes anaranjados brillando en el cielo, justo cerca de los famosos campos de trigo, donde aparecen los misteriosos círculos en los campos de cultivo. Estos círculos han sido atribuidos a inteligencias extraterrestres durante años. Ahora, este avistamiento podría sugerirnos una conexión aún más directa. ¿Qué podrían estar haciendo estas entidades en nuestro planeta? ¿Qué mensajes crees que estén intentando comunicarnos? En Monterrey, Nuevo León, México. Un grupo de jóvenes se encontraban observando hacia el Cerro de la Silla cuando, de momento, se percataron de una extraña presencia en lo alto de aquel cerro que, incluso, les hizo pensar en aquellos videos donde se han registrado aparentes gigantes. Muy atentos. ¿O no será un gigante? ¿Mira? Es un tanto, ¿verdad? ¿Puedes grabar esto, güey? Porque mi cámara no lo... ¿Quiere enfocar allá arriba el puntito blanco que se ve? El palo largo. ¿En la punta de allá? Porque aparece y se desaparece, lo suelo poner. La escena resulta inquietante, y aún más leyendo comentarios de quienes aseguran haber visto aquello moverse en días aleatorios, descartándose totalmente de que pudiera tratarse de alguna antena. ¿Qué piensas de esto? Por favor, coméntalo. El siguiente video te resultará inquietante. Grabado en Minneapolis, Minnesota, el pasado 4 de julio, mientras se registraban fuegos pirotécnicos, un hombre con cámara en mano le tocaría registrar lo que estás a punto de ver y que en un inicio creyó que se trataba de un simple dron. Observa atentamente. ¡Ah!
Lo que estás por ver fue documentado en Las Cruces, Nuevo México, el pasado 4 de junio. We went out on the porch and stood outside and watched. The lights made no sound. Whatever was there was making no sound, and they were orange colored, and we don't have the color because it was the night vision. But it was just the strangest thing. And so we left it recording, and we stood out there and watched for a while and kept checking on all the other horses, and no one was reacting. At one point, there was a little reaction of one of the horses here at this barn, but she seemed to just startle and then stop, and that's kind of typical. ¿Qué crees que pueda ser aquello? Hubo quienes entre los comentarios se le advertían en que aquello parecía un intento de abducción. ¿Crees que estemos acaso en la antesala de algo que está por suceder? ¿Un contacto quizá con inteligencias no humanas? ¿Cómo te imaginas que pudiera ser ese contacto? ¿De manera masiva? ¿Una invasión quizá? Comenta, ¿qué opinas del tema? Los estaré leyendo. De igual forma, y si te gustaría que continuara hablando del tema OVNI y misterios del mundo, no olvides apoyar el video con tu like y un comentario. Sígueme a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram, @elmundodecabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Recuerda, soy De Café. Nos escuchamos.